Bueno chicos, pues bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal. Esta vez estamos en Pumas en modo director técnico, chicos, y vamos a empezar ya con esta gran serie que, bueno, ya había subido video de preparación. Pero bueno chicos, cabe recalcar que el primer partido, no sé chicos, se grabó pero no se guardó, no sé qué pasó ahí, no sé qué pasó. Pero el primer partido lo ganamos, así que vamos a ver los dos últimos partidos, qué sé yo, los partidos que les vaya yo a poner, pero son los dos últimos, ¿vale? Así que nada, hermanos, bueno, no recuerdo si se perdió el primero o el segundo, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver los partidos resumidos, obviamente, que no los tengo así, ¿sabes lo que te digo? Entonces, chicos, pues nada, iniciaba por aquí el primer tiempo, chicos. Y ojo por acá, cuidado, chicos, que apenas iniciando el primer tiempo del partido, ojo, cuidado por aquí el disparo. Y teníamos el primer gol para nuestro club. Ojo, cuidado, vean, ¡pum! De ahí disparaba y hacíamos el primer tanto para nuestros Pumas. Y pues nada, ahí Rodríguez haciendo el primer tanto, número 17, que es el número que ocupa Goyito. Que por cierto, esperen un video también de Goyito. Nada, tengo un poco de gripa, por eso casi no he subido muchos videos que digamos y esas cosas, ¿no? Porque acá donde vivo está en la B, está lloviendo y todo. Bueno, nada, chicos, teníamos el primer partido al minuto, qué sé yo, no sé qué minuto, o sea, no, pero vale, ojo, cuidado por acá, que apenas, y, o sea, no nos duraba nada el ¿cómo se llama? El festejo del gol, porque rápidamente nos hacían el empate. Estábamos con Independiente de Medellín, me parece que es, y pues nada, ahí nos hacían el fucking empate, hermanos. Pues nada, ¿qué se le puede hacer, chicos? Si no lo defendimos bien, o sea, es que siempre es lo mismo con este juego, la verdad. Y yo me quejo mucho porque cuando juego Division Rivals y esas cosas, siempre es lo fucking mismo. Que ya sea goles de cabeza, goles de centro, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Que voy a jugar Division Rivals un día y se los voy a traer resumido, o un directo voy a hacer, y siempre va a ser lo mismo, hermanos. Pero pues nada, chicos, dejándonos de quejar por acá, ojo, cuidado por acá, estábamos buscando los espacios, haciendo regates y esas cosas, chicos. Ojo, disparo por acá y toma la papa. Hacíamos este gol, ojo, cuidado nuevamente por acá. El recorte hacia atrás, el disparo con tiro de calidad, tiro con efecto, como lo quieras llamar. Y teníamos el segundo gol, ojo, cuidado. ¡Pum! Con el exterior del pie y sacamos. El portero no llegaba, hermanos. El portero no llegaba y nuestro director técnico feliz, hermanos. El que hemos escogido, evidentemente. Y pues nada, ahí Felipe Mora con dos goles. ¿Por qué con dos goles? Porque ya les dije que perdí el primer... un partido, o sea, no lo perdí, sino que no se grabó y pues nada. Aquí terminaba el primer tiempo, chicos, y pues estábamos con una ventaja de 2-1. Teníamos de Rodríguez y de Mora, así que nada, Martín Rodríguez y Felipe Mora, teníamos los dos goles gracias a ellos. Vámonos al segundo tiempo, hermanos, estábamos por acá, pues ya no se veía casi nada, chicos. Esto termina 2-1, que no hubo casi nada más que esto que están viendo aquí. Ojo, cuidado, vean, nada, al travesaño. Y ahí no lograba rematar. Y así terminaba lo que viene a ser el primer tiempo de... O sea, el primer partido. Bueno, es el segundo partido, me parece. De esto, donde teníamos ya 3 puntos. Y con este teníamos otros 3 puntos. Teníamos 6. Es la Copa All Stars. Partido este torneo de preparación. Si lo ganamos, pues voy a tratar de fichar a un jugador, chicos. Que yo quiero que... Es un jugador que a mí me gustó cuando estuvo en Pumas. Así que lo voy a traer de regreso. Ojalá se puedan. Y pues nada, chicos, por acá, chicos, me llega una oferta de transferencia, o sea, de préstamo por el portero Magaña, que sin querer le di aceptar y pues nada, se fue, chicos. Lo quería dar a rechazar, pero sin, o sea, le quería dar negociar más, pero sin querer le di aceptar y se fue. Así que nada, chicos, este ya era el último partido, creo que era el tercero o el primero, no me acuerdo, pero bueno, este es el último que vamos a ver resumido, chicos. Inicia el partido, vámonos por acá al minuto que es 25. No hubo casi nada, ¿sabes? En este partido no hubo nada que mostrar en el primer tiempo. Y así nos íbamos, chicos. Pues nada, chicos, al segundo tiempo por acá otra vez buscando los espacios, dando los pases. Cuidado por acá, el disparo y tómala. Nuevamente hacíamos el primer gol al minuto 79, me lo van a marcar, pero... En el segundo tiempo hicimos la diferencia, ya que en el primer tiempo no hubo nada más lo que vieron, el fallo que hizo ahí. Pero pues nada, chicos, teníamos el primer gol, ojo, cuidado, el pase por ahí, el pase filtrado ahí, así como venía, la prendimos y la pelota en el fondo de las redes. ¡Fum! De tres dedos, chicos, de tres dedos.
con la parte exterior, entonces la otra era con la parte interna. Vámonos nuevamente por acá, chicos, al minuto 82. Veníamos por la banda izquierda, ojo, cuidado. La barrera que nos quitábamos, recibíamos el balón, nos parábamos, disparo. Y teníamos nuevamente otro gol, chicos. Y teníamos ganado el partido 2-0, Pumas contra Chicago Fire, que lo terminábamos ganando 2-0, chicos, no había más. Es todo lo que hubo en este grandioso partido, la verdad. Vean por ahí la barrera que se quitaba, el pase que daba, paraba tantito, la pensaba, disparaba y teníamos el 2-0, chicos. Y pues de esta manera nosotros nos llevamos el partido y la clasificación a las eliminatorias. Ahí terminaba lo que viene a ser el partido y ganábamos, chicos. A mí me parece más rentable traerles los partidos resumidos, así como lo voy haciendo con Goyito, y los fichajes y todo eso también lo voy a traer, no sé si resumido, pero vamos a ver qué obtenemos con estos resúmenes, con estos videos. Así que suscríbanse al canal. Y voy a traer una buena serie, chicos, pero lamentablemente se me borraron los datos. Voy a tratar de volver a hacerla y vamos a ver qué tal, ¿no, chicos? Por acá se va a mostrar una imagen. Ojo, me llega una oferta por Brian Figueroa, el cual no voy a aceptar. De hecho, no la acepté. Y nada, chicos, voy a traer una serie, chicos, que por ahí he estado pensando. Es de youtubers, voy a crear a todos los youtubers, bueno, a los que yo conozco, a los que más veo, y los vamos a meter en una división, en una segunda división de la Premier League, y vamos a tratar de ascender con ese equipo y entrar a Champions, ganar y todo eso, chicos. Pero ya tenía yo los youtubers creados, ya nomás estaba yo creando a Luisito Comunica, pero por alguna razón se me estropearon los datos y todo se perdió, así que voy a tratar de crearlos. O sea, no me quedaron a imagen, ¿verdad? Más o menos, ni me quedaron, chicos. Pero bueno, no les cuento más, ya les cuento más en otra ocasión. Espero que les haya gustado el video, comenten, compartan. Hasta la próxima.